Bien, la ALMAT hace muy poquitos días se acaba de aprobar el primer hisopo de producción nacional. Todo parte desde la Universidad Nacional de La Plata. Exactamente, y estamos en contacto con Tomás Echarri precisamente para hablar de este tema y conocer algunos detalles de cómo se desarrolló esta investigación con este resultado tan alentador. Tomás, buen mediodía, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? ¿Todo bien? Bien, muy bien. Bueno, contanos cómo se llega a este resultado que, como decía Pablo, hoy ya está aprobado por la ANMAT, con lo que se empieza a comercializar. ¿Cómo va a ser el proceso? Bien, bueno, les cuento brevemente. Esto se inicia alrededor de abril del año pasado, cuando nosotros tomamos conocimiento que en Estados Unidos, producto de la pandemia, había escasez de hisopos y comenzaron a desarrollarse proyectos para generar alternativas de hisopos nasofaríngeos, fundamentalmente obtenidos por impresión 3D o manufactura aditiva. Nosotros tomamos nota de eso, manteníamos como contacto con la empresa PS Anestesia y a partir de ahí comenzamos a trabajar en el proyecto. Alrededor del mes de septiembre se formaliza un consorcio y, bueno, básicamente recibimos apoyo financiero de la agencia y el proyecto se inicia formalmente, acabando con la aprobación por parte de ANMAT. Tomás, ¿de qué manera justamente funciona y se pone en práctica este hisopo que vos hacías mención? Mira, básicamente es un hisopo alternativo. A ver. ¿Sí? Constructivamente es monolítico, es decir, de una sola pieza. Se obtiene por moldeo, por inyección. Y a diferencia de los hisopos estándar flocados, no captura a partir de filamentos o característicos pelitos que tienen estos hisopos, ¿sí? Es un producto, digamos, que por la característica o los procesos de fabricación involucrados es de alta productividad, entonces permite desacoplar al país de, digamos, en caso de tener una demanda extraordinaria. Es interesante, Tomás, también remarcar o destacar que el Ministerio de Desarrollo Productivo también se compromete con este tipo de iniciativas. En este caso, este proyecto que empezaron ustedes en la Universidad de La Plata, pero seguramente habrá otros. Digo, es necesario que haya un incentivo a la investigación, sobre todo investigación acelerada en el contexto de la pandemia. Sí, es interesante lo que ocurre cuando, digamos, nosotros como investigadores nos vemos en contacto con problemas reales e interactuamos con empresas que están en condiciones y tienen la capacidad de trabajo como para dar solución a problemas concretos. Y eso, cuando ocurre eso es muy satisfactorio. Tomás, ¿cómo se conforma el equipo que trabajó para este hisopo? Mira, tiene básicamente dos patas. Una que es directamente industrial, una empresa de anestesia, y por otro lado, el laboratorio de investigaciones en metalurgia física y, bueno, ¿quién les habla? Bien, bueno, obviamente la coordinación del trabajo entre estas patas que vos estabas recién indicando. Por último, ¿te acordás qué día comenzaron a pensar en este proyecto y cuándo fue culminado en lo práctico, en lo concreto? Bueno, creo que te lo mencioné al principio. Arrancamos a principios del año pasado, alrededor de marzo o abril, si mal no recuerdo. Se formalizó el proyecto en septiembre, pero nosotros venimos trabajando desde esa fecha. Bien, Tomás, gracias por estos minutos, muy amable.